La iniciativa de ley que presentó la diputada Marijose Gamboa es un documento que carece de técnica jurídica. Al presentar las uniones de hecho realizables para parejas heterosexuales y homosexuales y equipararlas a lo que fuera el concubinato, incluso al matrimonio, como está actualmente reconocido jurídicamente, abre todas las posibilidades para que cualquiera, en el momento de que esta iniciativa se aprobara por el Congreso, pudiera solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su invalidez por ser inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en donde dice que tratándose de parejas homosexuales no puede denominarse de ninguna otra forma que no fuera matrimonio. Abrir la posibilidad a entrar en un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación facilitaría que el Código Civil de Veracruz fuera objetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que no ocurre a la fecha y no queremos que ocurra. El matrimonio, tal como está reconocido en la legislación local, nacional e internacional, es la unión entre un hombre y una mujer. Las uniones entre parejas homosexuales, que también hay un reconocimiento a que puedan ser parejas en las que se le atribuyan los derechos de cualquier matrimonio, es una legislación vigente y aprobada para esos estados, mas no para Veracruz, y es lo que queremos defender.